amiguitos de YouTube, mi gente linda, saludándolos a todos y dándoles las gracias y las bendiciones y saludando al grupo de las recetas de la comida cubana. Y otro día más con guasa. Hoy tenemos casquitos de guayaba, pero antes, mis amiguitos, les voy a dar un saludito a los amiguitos que me dejaron saber en el video que yo les dije que me lo dejaran saber todos los que quieran, los amiguitos, que los saluden. Aquí tengo a amiguito, amiguita, a ver, Gamer21. Muchos saludos y bendiciones. Bueno, creo que lo dije bien, no sé, lo dije puesto en inglés. Así que tenemos a, me puede saludar a mí también. Tenemos a Moraima Amado. Moraima, saludos, bendiciones. Tenemos a tenemos es que estoy buscando porque no lo no tengo una libreta. Ah, tenemos a Madeleine Pérez y su sobrina Rosemary Fiallo. ¡Bendiciones, amiguita! ¡Gracias! Que siempre estás ahí también, ahí, apoyándome. Así que tenemos, a ver. Bueno, no veo más ninguno por aquí que me haya dicho que sí, que le deje el saludo. Si se me fue o algo, ustedes vuélvenmelo a dejar saber, amiguitas y amiguitos, en este videíto. Si yo no saludé a alguien aquí de ustedes que me lo hayan dejado saber, déjenmelo saber otra vez. Cada vez que hay un video, WhatsApp, salúdame. WhatsApp lo saluda. Bueno. Entonces ahora, como yo me estoy grabando sola, mis amiguitos, porque ya Jesuito empezó la escuela, y entonces ya Guasa tiene que grabarse sola, de vez en cuando, cuando Jesús puede que venga temprano o algo así. Entonces vamos a empezar con los ingredientes, que es la guayaba, el azúcar y el agua. Agua potable. No tengo de galón, hoy le voy a echar de ese. De pum. Entonces voy a ir a acomodar la cámara. A ver, porque ya, para bajarla, para que puedan ver el proceso del video, voy a quitar, tengo la cámara arriba de una lata de galleta. Y ahora voy a bajarla para acomodarla. Aquí, sí me van a ver ahora aquí el proceso. Aquí empezamos, amiguitos, con la peladera de la guayaba. Aquí lo que necesitamos nada más que es cuchillo y cuchara y ya. Y empezamos con la peladera de la guayaba, pero yo la voy a, le voy a echar un poquito de agua así por primero, aunque yo después se vuelve a lavar. Vamos a ir escogiendo porque de tantos días que la quería hacer y de tantos días posponiendo, amiguitos y amiguitas, se me ha pasado mucho. Porque primero estaban verdes y las puse a madurar. Y después, porque no tenía el tiempo. Después porque no tenía el tiempo, porque si no era una cosa, era otra. Una semana muy... una semana muy, muy complicada. Entonces, la guayaba
se pelan y después se pican a la mitad y se le saca toda la semillita con una cucharita. Y nada más aprovechamos después el casco, porque es casquito de guayaba o casco de guayaba, como le digan. Entonces, aquí es guayaba, yo creo, mis tías. Aquí es guayaba lo mismo rosa que blanca. Ahí peleé una blanca ahí, yo no sé. Porque esta guayabita me la mandó mi hermanita de allá abajo, del sur. Y unas cuantas que yo compré en Walmart. Entonces voy a tener que... Ve que algunas se me pasaron. Ahí yo sé qué haré. Esto es muy fácil. Esto es simple y sencillo. Esto es pelar la guayaba. Ve que esta también es blanca. Ah, se me está amistiado aquí esto. No importa. Pero es guayaba. Es guayaba. Esto va a quedar aquí linda, como un tocororo. Aquí yo le quito la parte mala. Mala no está. Pero la parte así más apolimadita. Para después yo saber cómo ya yo resuelvo lo de la parte que va a ser el casquito. Si no puedo, ya como no puedo tener algunas completas. Si no lo hago hoy, ya no lo voy a poder hacer. Por eso que ya dije, me voy a decidir. Y estoy bien cansada, porque ya Jesuito empezó la escuela. Yo me acuesto de madrugada y me levanto muy temprano. Ya me estoy levantando temprano ya, porque ya empezó la escuela. Más temprano. Siempre aprovechando el casquito. La parte de... Mira esta como está. Esta ya le tengo que llevar la mitad. De acá arriba. Bueno, no va a salir mucho. De todas formas yo no puedo comer solo un probito y ya. Porque estoy con azúcar. Yo quería hacer... dos, una con azúcar normal, regular, y una con azúcar de esplenda, pero la guayaba se me pasó y ya me quedó muy poca y por eso no puedo ven. Déjenme mirar ahí a ver si ustedes están mirando. Sí. Bueno, amiguitos, y todo el proceso del pelado va a ser así como ustedes están mirando. Y ahora después viene el proceso de sacarle la semilla, que ya ahora tengo que terminar con esto para seguir con el otro. Ahora, amiguito, ya toda la guayabita está toda peladita a la redonda y ahora vamos con el proceso de sacarle la semilla. La voy a echar para acá y poner, sacarle las semillas a todo lo redondo, así, mucho cuidadito ahí el casquito, cuidando el casquito, y le quitamos la semillita con una cucharita al casquito.
Yo después que lo eche para que todo yo lo limpie. Ve como el casquito tiene que quedar puro casquito. Puro casquito. Cuando ya yo lo limpie toda, 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 yo voy a lavarlo. La última lavada que le doy para ponerlo ya al fogón. ¿Ven? Espero que me quede bien el video este aquí grabando yo. Que tengo que hacerlo sola ya porque ya. ¿Qué parte cogeré? A veces no puedo coger toda la guayaba porque ya como se. Y nada más le puedo coger algún pedazo. Hay alguno que se va a desfondar o algo, pero porque como la guayaba estaba tan pasada. Pero ahí está el casco. Ahí está el casco de ahí. Yo sí lo aprovecho todo. Todito, todito. Todita, todita la aprovecho. Entonces así vamos limpiándola sucesivamente toda la guayaba que vamos a trabajar con ella para el casquito. Así se va a hacer toda, 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 toda la guayaba. Trabajar con ella. Toda la que yo voy a preparar aquí para el casquito, este es el proceso que va a seguir por un rato. Entonces, mi amiguito, miren lo que me dio los casquitos. Y como solo habían dos guayabitas blancas, no, las voy a guardar, las voy a coger para otra cosa. Y entonces, aquí me muevo un momentico de la cámara y voy a echarle un lavadito. Ya el último lavado que le voy a echar a mi casquito y hoy me entró una mosca y lo voy a depositar en esta caldera ya limpiecito. Algunos casquitos que se me rompieron. Y miren, ya están lavaditos en la cazuela y le agregamos, aquí ponemos, enciende el fogón. Me entró una mosca. Y ponemos, le vertemos agua potable, que la que tengo esta es embotellada ahora, para no irla ya al primo. No se le echa mucha agua, pero sí, yo tengo aquí demasiada botella que no, esa no la va a llevar. Pero sí, ven, aquí más o menos porque ya ella. ¿Ve? No se le echa ya. Eso fue lo que llevó de agua. La botellita esta con este poco que le faltó. ¿Ven? Eso solo de agua.
Y entonces voy a mover la cámara con mucho cuidado con ustedes, que vamos para el fogón. Y la ponemos aquí a que cocine por unos minuticos. La guayaba, ven, que no está muy llena de agua porque ella suelta también su agüita. Y la ponemos ahí por unos minutos que cociné y la vamos a tapar para que cocine así el vapor, así con el vapor. Y la vamos a tapar y después que ya ella esté lista, cocinadita así, ella después viene el proceso de echarle el azúcar. Así que seguimos. Aquí les enseño mis amiguitos ya cómo va el proceso de cocción de la guayaba. ¿Ven? Todo va bien. Bueno, aquí ya le voy tirando el azúcar, porque la guayaba es bien blandita. ¿Ven? No lo voy a mover mucho porque se me desbarata. Y le voy a echar otro poquito. Y ustedes, esto es a gusto, la prueban. Ya yo no le echo más agua. Y ya yo dejo que se seque. Ahí que se vaya ven, seguimos. Miren, amiguitos, como ya está quedando ya nuestro dulce casi listo. Falta unos minuticos solo. Así que, miren qué rico, qué olor. Como va quedando ya. Entonces, mis amiguitos, ya lo voy a apagar. Porque ya está listo. Y déjenme poner la cámara para aquí. Para sacar el sampo. Yo les muestro la, porque a veces me pienso que no me ven. Sacar el sampo. Este sampo es, mírenlo, con queso. Esta muestra, bueno, sampo, no sé, en inglés le dicen, pero ¿ven? ¡Uy! ¡Qué delicia! A mí me gusta dejarle así como este caldito porque a mi esposo le gusta. A mi esposo no le gusta dejarlo seco. Que lo deje seco, y yo le dejo esa... Yo le dejo esa, ¿ven? Yo le dejo ese, ay, lo verán, ese líquido. Ahí les voy a enseñar. Ahí les voy a mostrar. ¿Ven? Yo les dejo ese caldo. A mi esposo le gusta. A él le gusta eso. Siempre que se lo deje así. Pero ven, miren. Miren este con queso.
Aquí tienen los dos. Déjenme mostrárselo bien ya, ya que estoy moviendo la cámara yo misma. ¿Ven? Con queso y solo. Y aquí en la caldera, bastante juguito, caldito, como le llamen, que le dejo yo a mi esposo porque a él le gusta mucho así. Porque esto es, es cosa de nosotros los cubanos, no sé si de otro país igual. Esto a él y a mí también me gusta, pero yo no lo puedo hacer porque yo tengo el azúcar muy alta ya y yo no puedo estar jugando con mi vida. Él, esto yo lo cogemos, él lo cogí, yo lo cogía y él lo coge y lo moja con pan. Eso se enfría y lo coge con pan y es riquísimo. Así que se aprovecha todo lo de... Se aprovecha todo. Entonces yo... Aquí voy a subir ya la cámara para despedirme de ustedes. Entonces pienso que aquí me vean, estoy agachada para despedirme de ustedes con mi postre de casquito o casco de guayaba. Entonces mis amiguitos, no se olviden de suscribirse a mi canal, los que les gustan. Y entonces... los juegos que pasan, mi canal es Guasaviando, me dicen Guasa, Guasa lo mismo, cocina, que les cuenta de su vida, que comparte toda su vida, que comparte su buen humor. Y hasta el próximo video. Espera que voy a apagarlo.